Acá estamos de nuevo para la Agenda Cultural, muy contentas. Si algunos nos escucharon la semana pasada, esperamos que sí. Recordarán que hablamos de propuestas sonoras en torno al radioteatro y hoy nos interesaba hablar desde los artistas que trabajan muy, muy, muy concretamente con el cuerpo. ¿Qué le ponen al cuerpo? Los bailarines, las bailarinas, performers, actores, actrices. Que realmente tuvieron que encontrar también otras formas, ¿no? De ponerle el cuerpo en esta pandemia. Acá también hay algo muy íntimo que yo quería proponer, que es un proyecto que presentó la Bienal de Performance, la cuarta Bienal, que de hecho se pospuso, pero, y por cierto, acaban de anunciar ya fechas, empezará el 19 de noviembre, cuarta Bienal de Performance, muy, muy, muy recomendable. Bueno. Aún así, ya propusieron algo que se hizo entre Alemania y Argentina, que se llama Nueve Movimientos que convierten la casa en un teatro. Está en SoundCloud, la pueden escuchar, y es una propuesta muy interesante. Es algo que surge en Alemania en plena fase 1, en plena pandemia, en el 2020, y es un audio tour para sobrellevar el confinamiento, ¿no? Una especie de manual o de instrucciones para seguir siendo, para mantener nuestra creatividad muy despierta en épocas de encierro y desde casa, ¿no? Desde el lugar donde teníamos que estar, que es casa. Te proponen, no sé, formas de mirar por la ventana, formas de mirar desde debajo los muebles, cómo sentarse, cómo acariciar una pared. La verdad es muy sensual, muy, muy concreto, muy pragmático y al mismo tiempo son disparadores que hacen de quienes estamos escuchando, de repente nos convierten en actores, actrices de una narración que vamos escribiendo nosotros, ¿no? A partir de las sensaciones, de lo que vemos, de lo que se dispara en nuestra cabeza, ¿no? De la imaginación. Es algo que fue creado por Stefan Keagi y Nicky Necke para la Deutschland Radio y que fue traducido para la Bienal de Performance y cuenta con la voz de Maricel Álvarez, una genia, la verdad, una propuesta hermosa. Sigue otra propuesta de performance, pero esta vez presencial. Sí, exactamente. Este proyecto, que además tenemos especial interés en difundirlo porque lo produce, lo organiza una gran amiga, Alina Marinelli, junto con otra artista llamada Camila Malenchini. Es de un grupo llamado Club Galería de Performance Art. Y se trata de una lotería de performance, una iniciativa que surgió en Berlín de la mano de Camila, que por lo que entiendo está allá. Bueno, en fin, De una nuevo. colaboración de artistas internacionales. De nuevo Argentina, Alemania. Y para contarnos un poquito sobre el origen del proyecto, le pedimos a Lina directamente que nos cuente, así que si podemos pasar el audio. El Club Galería de Performance Art es un proyecto que llevamos adelante Camila Malenchini y yo, Alina Marinelli, que surge en Berlín a comienzos de este año en el contexto de aislamiento, en el contexto pandémico, y que ahora traslada aquí su versión argentina. Tiene una fuerte intención de generar un sostén económico afectivo para quienes trabajamos en el campo de las artes vivas. La Lotería de Performance es esta primera temporada de eventos que genera el club aquí en Buenos Aires. Son propuestas en un formato uno a uno. Esto quiere decir que son experiencias dedicadas 100% a una sola persona. Es una performance y un participante o espectadores. Estos eventos suceden entre la ciudad de Buenos Aires y La Plata, desde el mes de julio hasta el mes de septiembre. Y otra particularidad que tiene la propuesta es que está el factor azaroso o sorpresa participando, porque cuando compras tu entrada para una de las performances, vos no sabés a qué vas a asistir ni de quién es esa propuesta o esa performance. Vos solo lo comprás sabiendo la fecha en la que sucede y unos días antes de esa fecha te llega la invitación con el resto de la información.
Queremos hablar de otro espectáculo presencial para los que se animan ya a volver al teatro y que necesitan y no pueden más y necesitan volver al teatro. Tenemos una recomendación muy especial, un espectáculo que fuimos a ver recién con Clo. Vinimos corriendo para contarlo. Se llama Dos, elogio escénico para el amor. Es una, ¿cómo decirlo?, una reflexión escénica, filosófica, poética y circense sobre el amor, tan necesario en estos momentos, ¿no? Es un espectáculo que está los viernes de agosto a las 21 horas en el Teatro Pairó. Es un espectáculo, una dramaturgia y actuación de Diego Starosta. La dirección está a cargo de Sebastián Ricci y es la segunda obra, de un ciclo que lleva a cabo Diego Starosta llamado Condiciones de Verdad. La primera obra fue El imitador de Demóstenes. Bueno, muy recomendable. Y por último, queríamos hablar de, ya que hablamos tanto del cuerpo, queremos hablar de también esos artistas y esas artistas y esos artistas que ponen el cuerpo por una causa. El 8M pasado, y como siempre queremos ser fieles a contar y a compartir las experiencias de artistas durante la pandemia en otros lados. El 8M pasado pusieron el cuerpo para una intervención artística un colectivo de mujeres en una pequeña localidad del sur de Chile. Vamos a escuchar el testimonio de Fernanda Figueroa, actriz que pertenece a este colectivo. Hola, soy Fernanda Figueroa. Les hablo desde Panguipulli, el sur de Chile. Y les quería contar una experiencia de intervención callejera que hicimos en el marco del 8M del 2021. Panguipulli venía de un enero y febrero doloroso. Habían matado, asesinado a un malabarista muy conocido en el territorio, que murió a manos de la policía chilena, y también del asesinato de Emilia, una mujer trans que en un territorio de disputa en mapuche fue asesinada por sicarios de un condominio privado. Y también estábamos en un contexto de cuarentena. Hace muy pocos días antes del 8M, entonces estábamos en un territorio muy militarizado. Entonces, desde la red de mujeres que yo pertenezco, convocamos a una intervención porque sentíamos la necesidad de que las mujeres pusiéramos el cuerpo en estas calles militarizadas, pusiéramos el cuerpo en estas calles prohibidas de circulación. Y entonces, al ámbito de sí, la web, ¿no? Va a estar en la web, se nos va el tiempo. Bueno, decir que todo esto va a estar en los chivos de Pulsión de Radio, la agenda cultural, y va a estar la agenda entera y todo el programa, de hecho. Todo el programa para que lo puedan disfrutar, también en formato visual, va a estar en las redes. Y para ir puntuando el encuentro de hoy con, bueno, las insospechadas infinitas posibilidades del arte para hacer a partir de lo real, ¿no? Qué bueno, qué interesante la agenda cultural de hoy. Y bueno, los despedimos a los oyentes hasta la próxima, el próximo viernes, a la misma hora, de 10 a 12 de la noche. Buenas noches. Buenas noches.